Hola, bienvenidos al episodio 41. Este es continuación del trabajo en el ala del piloto, que está aquí, y vamos a ver cómo la hemos dejado lista para pintarla.
Estoy montando el último panel del ala, el extremo del ala, y estos dos agujeros hay que copiarlos. Este lo tenemos abierto, no hay problema, podemos aspirar las virutillas. Así que vamos a hacerlo. Aquí al meter el remache se ha hundido la pestañita que viene por aquí, así que como aquí hay un perfil que hace de barrera para la viruta, voy a desmontar hasta aquí para poder levantar y solucionarlo. Una vez que he terminado de remachar toda la superficie, me falta el extremo del ala. En la otra ala fue bastante fácil hacer esto, en esta sin embargo, pues no sé lo que pasa, pero cuando meto aquí la pinza correspondiente se hunde la pestaña que hay detrás. Así que voy a empezar por esta zona, pues pudiendo meter la mano por detrás, y voy avanzando desde el borde de ataque hacia atrás.
Una vez remachado todo, el siguiente paso ya, el último, es imprimir, limpiar todas las cabezas de los remaches e imprimirlos. Y después ya poner los papeles y pintar inicialmente el borde de ataque. Queda pendiente toda la fila de remaches ciegos, que hay que ponerlas con la pinza esta, con el squeezer, y que tengo que pedir prestado. Y se hará todo a la vez, las dos alas y los dos flaperones que faltan, que están aquí. Con el ala del piloto ya remachada, como habéis visto, el extremo del ala ha sido lo último. Ya he imprimado todos los remaches nuevos. He preparado los papeles para pintar de blanco el borde de ataque. Y eso ya lo dejaremos para otro episodio. Así que muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.